El proceso productivo y sus fases. Se entiende por producción la adición del valor a un bien, producto o servicio, por efecto de una transformación. El real uso de un sistema de producción consiste en insumos, procesos, productos y flujos de información que lo conectan con los clientes y el ambiente externo. Los insumos incluyen recursos humanos, capital, materiales y servicios comprados, tierra y energía. Ahora bien, como proyecto, se hace referencia a todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad definida dentro de unos plazos estipulados con anterioridad. Además, busca crear un producto original que cumpla con una necesidad específica que debe estar claramente expresada. Esta expresión de las necesidades es incluso más difícil porque generalmente el proyecto no tiene precedentes dentro de la compañía, dado que es una novedad. Otro proyecto, ya sea que tenga fines personales, por ejemplo, una modificación al hogar, profesionales, la creación de una empresa o la construcción de una estructura, o investigativos, un proyecto científico, posee una estructura dividida en fases que permiten dar finalmente con la meta u objetivo establecido. Estas fases se explicarán a continuación. La primera es la fase de planificación. Esta etapa se caracteriza por ser un periodo en el que se establecen los objetivos a seguir y el modo como se llevarán a cabo las acciones para lograr cumplirlos. En caso que en el proyecto participen varias personas, es en esta etapa en donde deberán establecerse los roles de cada una, así como también todo lo relacionado con los recursos con los que se dispone y la manera en que estos serán utilizados. Los recursos se comportan como parte esencial en un proyecto y no solo se incluyen en ellos los recursos materiales, sino que también es necesario considerar los recursos humanos con los que se cuenta, los costos y el tiempo, entre otros. De este modo, la organización adecuada de todos los recursos favorece en gran medida al éxito o fracaso de un determinado proyecto. La segunda es la fase de ejecución, en la que se realizan las acciones y tareas planeadas y que representan la ejecución misma del proyecto. Se refiere a la ejecución de todo aquello que se organizó durante la fase previa de planificación. Por último, la fase de entrega o puesta en marcha, que es la que deberá cumplirse en el tiempo que se estipula en la fase de planificación. De este modo, en ciertos casos, se concretará con la entrega de la obra a un determinado cliente o la puesta en marcha de algún sistema que se ha desarrollado, respondiendo a las condiciones previamente acordadas. Podemos concluir entonces que las funciones que se requieren para asegurar la armonía del sistema de producción son esenciales, como previsión, planificación de la producción y control. Y complementarias, como la organización científica y la seguridad del trabajo, la administración de la calidad y la administración del mantenimiento.